Bueno, kaixo, egunon guztioi. Como bien han dicho, yo soy Saila, soy profesora de la Escuela de Enfermería, pero en realidad soy enfermera de salud mental. Y aunque puede que no tenga mucho que ver con el tema que hemos tratado hoy aquí en las jornadas, yo sí le veo cierto sentido, ¿no? Al fin y al cabo, yo soy una persona a la que le parece muy importante el trato que damos a los pacientes cuando están ingresados y especialmente a las personas que tienen una enfermedad mental, que parece que son mi debilidad. Entonces, quería presentar este proyecto que hemos puesto en marcha desde la Escuela de Enfermería, que lleva por título Relación entre el estigma de la enfermedad mental y los cuidados omitidos de enfermería. Bueno, primero de todo, definir un poco qué es la enfermedad mental. La enfermedad mental es una alteración clínicamente significativa de la cognición, de la regulación de las emociones o del comportamiento de un individuo que genera malestar e interfiere en su vida. Hay diferentes encuestas que nos dan un poco la visión de cómo está la enfermedad mental en nuestra sociedad. Entre la población adulta, las enfermedades más prevalentes son la ansiedad y la depresión, mientras que en la población infantil, las enfermedades más prevalentes son aquellas que tienen que ver con los trastornos de conducta hipercinéticos. Se ha establecido una asociación importante entre enfermedad mental y enfermedad física, de forma que estas personas tienen más riesgo de padecer una enfermedad física. Comorbilidades más habituales son con enfermedades cardiovasculares, metabólicas, infecciosas y también tienen un mayor riesgo de muerte prematura. Pero esta asociación también es a la inversa, de forma que las personas que tienen una enfermedad física, sobre todo aquellas que son crónicas o que generan más dependencia, tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad mental. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo lo veo muy relacionado, ¿no? Al final, las personas no van a necesitar únicamente atención psiquiátrica, sino que van a necesitar también una atención a esos problemas físicos. Comentar ese último punto que pone en la diapositiva, y es que las personas con enfermedad mental tienen de 4 a 25 veces más riesgo de suicidio que una persona que no tiene una enfermedad mental. Esto no quiere decir que la enfermedad mental tenga que estar diagnosticada, porque hay muchas enfermedades mentales que no están diagnosticadas. David ha hablado del estigma y la enfermedad mental un poquito. El estigma de la enfermedad mental se define de muchas maneras. Goffman lo definió como el rechazo que sufre una persona por presentar unas características que son rechazadas por la sociedad. Desde el modelo que viene ahí abajo, el de Corrigan, que nos habla del complejo estigma-enfermedad, nos habla de que el estigma está formado por diferentes elementos, que serían los estereotipos por una parte, que abarcarían los pensamientos y percepciones, las actitudes, que son los prejuicios, y como último componente estaría el componente conductual, que sería la discriminación. En el caso de del ámbito sanitario, más específicamente las enfermeras, nadie estamos libres de tener cierto nivel de estigma, y esto al final se traduciría en las faltas de respeto que hacemos hacia los pacientes o en no involucrarles en su proceso de salud, enfermedad, etc. Existen diferentes instrumentos. En nuestro caso, bueno, para el proyecto que planteamos está la escala o el instrumento EBPEM, que es específico para enfermería para medir este nivel de estigma. Los cuidados omitidos en la enfermería, que esto igual habéis oído hablar menos, son aquellos cuidados que precisa una persona pero que se omiten total o parcialmente o que se retrasan por parte de la enfermera. ¿Vale? Estos cuidados se atribuyen a una serie de causas estructurales que pueden ser bien las características del hospital, de la unidad o las características propias de las profesionales de enfermería que darían lugar, ¿no?, a al proceso ese, ¿no?, que sería en forma de cuidados omitidos, y esto tendría un resultado tanto para pacientes como para profesionales. Podéis intuir, los resultados en salud serían peores para los pacientes. Dentro de la cultura de seguridad del paciente, estos cuidados omitidos son errores que se cometen por omisión, y también existen diferentes escalas para medirlos. En este caso, la escala OMICE, que está traducida y validada al castellano.
Otros elementos que también influyen tanto en los cuidados omitidos como en el estigma son los conocimientos. A mayores conocimientos sobre enfermedad mental y salud mental, menor estigma. La experiencia laboral, cuanto más contacto tengamos con personas que puedan tener una enfermedad mental, también se ha visto que el estigma disminuye. Y el clima laboral influye sobre todo en los cuidados omitidos. Mejores climas laborales, mejores enfermeras o ratios enfermeras-paciente, pues menos cuidados omitidos. Para saber un poquito cómo estaba todo este tema, se realizó una revisión bibliográfica buscando artículos en diferentes bases de datos. Se siguieron los criterios Prisma para revisiones sistemáticas. Se identificaron unos 1.567 artículos en un inicio que se han ido excluyendo pues, porque no respondían al objetivo o porque estaban duplicados, etc. Y al final la revisión se hizo con 12 artículos, 6 de ellos cuantitativos y 6 de ellos cualitativos. Y los resultados se recogieron en este árbol categorial que corresponde a la estructura del complejo estigma-enfermedad que nos presentaba Corrigan. De forma que mediríamos el estigma, los pensamientos, percepciones, actitudes y los cuidados omitidos o la discriminación en forma de cuidados de enfermería. Después de haber analizado los artículos que medían el estigma, se ha visto que las enfermeras reportan niveles de estigma bajos o moderados. Los ítems que peor puntuación reciben en esas escalas que se han utilizado son los de distancia social, y la de predicciones pesimistas. Y finalmente, se ha visto que, como hemos dicho, el tema de los conocimientos y la experiencia laboral, las enfermeras médico-quirúrgicas, de bloque médico-quirúrgico, tienen mayor estigma que las enfermeras que trabajan en salud mental. Dentro de los estereotipos, los más extendidos son que estas personas son problemáticas, marginadas sociales, que están a la defensiva, que no pueden tolerar nada. Y entre las actitudes más extendidas están la falta de credibilidad y la falta de confianza hacia estos pacientes. En relación a los cuidados, bueno, pues aquí tenéis un poco el reflejo de lo que dicen las enfermeras. El cuidado físico tiene como dos vertientes, o solo se atiende el cuidado físico o se obvia completamente la necesidad que tenga el paciente. Especial interés o especial atención se pondría a la hora del tratamiento del dolor, sobre todo en pacientes que tienen problemas de adicciones, porque las enfermeras no saben si cuando el paciente reporta dolor es porque realmente tiene dolor o por un deseo de consumo. Los cuidados que casi no se atienden son el cuidado emocional, psicológico y social, y también presentan otros comportamientos como puede ser aislar a los pacientes o realizarles registros o fragmentar la atención. Como conclusión, bueno, no hay estudios que relacionen las variables que hemos comentado anteriormente y se observan contradicciones entre el nivel de estigma que reportan las enfermeras con los comportamientos que tienen, de forma que estos últimos indicarían que los niveles de estigma son efectivamente más altos. Las limitaciones, bueno, pues la heterogeneidad de los artículos, diversidad de países que algunos artículos no han abarcado la enfermedad mental al completo, sino simplemente en enfermedades concretas. Por eso, el objetivo de este proyecto es analizar la relación entre el estigma de salud mental y los cuidados omitidos en enfermería, además de analizar el efecto de mediador de las variables de conocimiento, experiencia y clima laboral. Se ha planteado un estudio cuantitativo descriptivo, analítico, transversal y observacional que se quiere hacer en las enfermeras de la OSI Araba que ejercen su labor asistencial en unidades de hospitalización médica. Para ello se pasarían diferentes cuestionarios con diferentes escalas y también se quiere validar el instrumento para medir la alfabetización en salud mental que se quiere traducir y validar al castellano. Proyecto cumple con la legalidad vigente, ahora mismo está en el Comité de Ética de la OSI Araba para su aprobación. Esperamos poder establecer estas relaciones que os he dicho y bueno, pues posteriormente valorar si es necesario realizar alguna intervención para disminuir los niveles de estigma y como último objetivo, ¿no?, que mejoren los cuidados a estas personas. Las limitaciones, bueno, pues los sesgos a la hora de contestar los cuestionarios porque ya se puede tener una sensibilidad previa hacia esta situación o el no querer contestar los cuestionarios porque hay que asumir en cierta manera que se tiene cierto nivel de
estigma y nosotras como profesionales no deberíamos tenerlo, ¿no? Y deberíamos atender a todas las personas por igual, independientemente de sus características. Bueno, esto ha sido todo. Animaros a las alumnas que estáis por aquí, si tenéis interés en el tema, a poneros en contacto con nosotras, introduciros en este mundo. Es que ricasco guztioi, soy Arretagatik.